Un saludo, people. Hoy os voy a explicar cómo exportar las pistas de un proyecto de LMMS en audio. Perdón. Podéis exportar las pistas tanto en audio como en MIDI. Tenéis aquí las dos opciones. En archivo, tenéis exportar, exportar pistas y exportar MIDI. En exportar, te lo exporta todo en un archivo WAV o MP3. En exportar pistas, que es lo que vamos a hacer ahora, pues cada pista de aquí, del editor de canción y de aquí de los loops, pues te lo pasa todo a audio. Y bueno, pues hay que tener unos detalles en cuenta, que si no creas primero una carpeta, te va a dejar todos los archivos por ahí ciscados, ¿no? Entonces lo mejor es que crees primero una carpeta ya donde veas que vas a meter las pistas. Por ejemplo, aquí en MS, voy a crear una nueva carpeta. Y le voy a llamar Ozzy Spence. Muy bien. Ahora que ya tengo creada la carpeta, me vuelvo al LMMS. Y entonces le doy a la opción de exportar pistas en el menú archivo. Y bueno, le digo en qué carpeta quiero exportarlas. Entonces era en LMMS. Y era esta, Ozzy Spence. Le doy a escoger, choose, y le digo comenzar. Y esto ahora va a tardar un ratito mientras no va leyendo todas las pistas. Oh, perdonad, voy a cancelar. Un detalle importante, estaba corriendo yo mucho. Vamos a borrar esto. Que no, empecé yo muy pronto. Os quería contar primero que si tenéis alguna pista de algún instrumento o de algún bucle de estos de ritmo que al final no la utilizáis, pues estas pistas, como veis, las estoy utilizando, ¿no? Pero podría tener, yo que sé, aquí esta pista que para meterle, yo que sé, cualquier instrumento, y de repente al final pues lo que hago no me gusta y lo borro y o muteo la pista o no le meto nada, la dejo vacía, o creo pistas de más. Y cuando entonces, ahora cuando exporte, pues esta pista me la va a guardar y va a ser una pista vacía. Y luego a la hora de importar esas pistas en otro programa, que va a ser en el Keywork en este caso, eso puede ser un lío, porque te vas a encontrar con algunas pistas vacías, que ya te puedes imaginar que lo que te ha pasado es esto, o que no, que puede haber sido otro el problema y que se te está perdiendo algo importante. Y no lo sabes, tienes que andar luego igual contando las pistas, ¿no? Entonces, bueno, ahora quito esto, guardar, que no quiero hacer ese cambio. Y bueno, pues en este caso no tengo que eliminar ninguna pista aquí. Y aquí, en el editor de ritmo, pues tendría que ver si tengo alguna vacía. Ritmo bajo 8, esta fuera. Ahí está. La de automatización da igual, no pasa nada, esas pistas ni las guarda ni hace nada con ellas. Pues bueno, ahora estamos aquí en el editor de ritmo y quiero ver qué pistas estoy utilizando y cuáles no, porque con esto pasa lo mismo. Si por ejemplo aquí añado más sonidos que luego no utilizo, me va a guardar las pistas de estos sonidos pero vacías, y tenemos que andar con la misma. Luego cuando lo abra en el Keywall o en el programa donde voy a hacer la mezcla de las pistas, pues tengo que andar fijándome esas pistas vacías a cuál se corresponden y borrarlas o mutearlas o de alguna forma eliminarlas. Entonces lo mejor es revisar esto. Yo creo que todos los instrumentos estos que tengo cargados los estoy usando. Es importante que cuando sea antes de importar, pues os fijéis en esos detalles. Y ya cuando estás, por ejemplo, pues añadiendo
a sonidos. Aquí, cuando ya tienes más o menos compuesto el ritmo, ya has utilizado los sonidos que ves que ibas a necesitar y ves algunos que ya no los vas ni a usar, o por lo menos ya cuando tengas el tema terminado, si ves que al final no has usado determinados sonidos, pues vas y borras esas pistas. Y aquí lo mismo, si has creado pistas para un VST, para un sampler, para lo que sea, y que de repente al final acabas por no utilizarlo y no tienes nada en esas pistas, pues también las borras porque te las va a guardar como pistas vacías. Y bueno, dicho esto, pues ahora sí, es el momento de voy a archivo, bajo a donde pone exportar pistas. Tal, la carpeta era esta. Escoger y comenzar. Y ahora esto va a llevar un ratito, por lo que le daré una pausa, porque aparte el grabar vídeo y el estar exportando al mismo tiempo, a ver el resultado si no me sale nada raro. Ahora mismo nos vemos cuando termine esto de exportar. Como veis, en la carpeta van apareciendo ya las pistas según las va exportando. Aquí sigue como loco. Y bueno, otra paradita y esa ya será para cuando esto termine. Pues bueno, aquí está el resultado. Esto después de exportar el audio por pistas, me han salido estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pistas. Que luego las abriremos en Keywall y veremos qué contienen y lo que suena ahí. Pero bueno, ahora os voy a enseñar otro punto respecto a LMMS, que es el de exportar el MIDI. Vamos a hacer dos cosas. Voy a exportar el MIDI total de todas estas pistas verdes que veis aquí, que estos son es MIDI, esto de aquí que tengo en el editor de ritmo, son todos samples, entonces no cuenta, esto no cuenta como MIDI, creo yo, recordad que a menos que sean baterías de Soundphones con este, con Soundphone Player, uy, ¿qué hago? Pues que no guarda como MIDI, creo que como MIDI solo me va a guardar estas 3, 5 pistas, eso también lo vamos a comprobar. Entonces le digo, porque podría aquí tener en en el editor de ritmo, podría tener una pista MIDI, por ejemplo, meterle, yo qué sé, el Opulence aquí, meter aquí un bajo, por ejemplo, así en plan 808. Y bueno, esto ya entramos en el MIDI y no sé esto cómo lo exportaría. Tengo que hacer la prueba en algún momento, pero no va a ser ahora. Puedes probarlo tú también y lo cuentas en los comentarios. Pues bueno, lo que decía, que vamos a exportar el MIDI. Archivo, exportar, exportar MIDI. Y este lo voy a llamar MIDI 1. Punto MIDI, va a quedar un poco raro el nombre del archivo. Y me lo guardo en la misma carpeta que me guardé las pistas de audio. Y esto porque le llamo MIDI 1 es por diferenciar, porque ahora voy a hacer una cosa muy bestia, que es solo dejar esta única pista de aquí arriba. Y para importarla como una única pista. Ya veréis lo que os quiero decir. Empiezo a eliminar todo, eliminar, eliminar. Cuando lo veáis vais a entender lo que quiero decir. Eliminar, eliminar, eliminar. Esta única pista es el puro esqueleto de la canción. Esto lo voy a exportar ahora como MIDI 2. Veréis. Exportar MIDI. MIDI 2.
Música estaba, ¿no? Venga, sí, aquí está. Aquí se ve el otro archivo MIDI. Ah, me cachis, le he cambiado el nombre haciendo eso. Para al pulsar encima se me puso el nombre de ese. Volvamos a hacerlo. Bueno, pues ya está guardado esto. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Creo que ya con respecto al MMS ya está todo hecho. Creo que ahora ya lo que toca es... uy. Ah, vale, ya decía yo. Pero bueno, voy a esperar hasta abrir... No voy a cerrar esto todavía. Esto todo lo que acabo de exportar lo tengo aquí. Aquí veis los dos archivos MIDI y los archivos de audio. ¿Y por qué hice la exportación de esta manera? Pues os lo explico. Por ejemplo, aquí en el MMS estos dos cuadros 3-4 no los puedo unir. Por ejemplo, seleccionarlos y que se queden los cuatro en uno. O de repente si tengo este no lo puedo partir aquí a la mitad. Pero en Keyword eso lo puedo hacer. Puedo coger, unir y dividir las secuencias MIDI. Esto cuando lo importe en Keyword va a ser todo una única línea para la que le voy a meter cortes, en las que voy a poder enmudecer, subir, bajar volumen, cambiar el orden y muchas cosas para jugar luego con sintetizadores que tengo ahí en Keyword, como el Doom o como el Surge. Pues bueno, pues vamos a Keyword a ver si aguanta la CPU. Todo esto junto. Pero bueno, para cuando abra el Keyword de todo, voy a cerrar el MMS. Bueno, dependiendo cómo vaya, si me lo permite, no. Esto va un poquito lento, pero ya viene, ya viene. Pues bueno, vamos a poner nuevo proyecto. Abro esta plantilla, por ejemplo. Esto ya son, me abre ya plugins que vienen por defecto en la plantilla, que ya lo tengo ya así configurado. Y bueno, ahorita ya debería estar, ya casi estamos, sí, ya casi, pero falta el casi. Ahora sí estamos en Keyword. Y entonces vamos a ver qué pasa con las pistas estas de audio que exportó el MMS. Bien, pillo por aquí. Voy, tiro por aquí. Bueno, si ahora va a tardar un rato mientras no me carga las pistas. Quizás esto pida otra causa, o perdón, otra pausa, porque no sé qué contaros mientras esto no se termina. Ahora mismito vuelvo. Bueno, pues eso ya me ha cargado las pistas todas. Y ahora lo que tenemos por aquí. Si todas contienen audio o alguna viene vacía. Creo que todas contienen audio. A ver. Y esta. Sí, tiene audio. Audio. Mira, estos son los ritmos. A ver, esta también tiene. Y esta ya lo veo por aquí, y esta también. Muy bien, parece que ha exportado el audio todo correctamente.
cerrando esto todo. Y le voy a dar al play a ver qué pasa. Bueno, quizás cierro el MMS, ¿no? Vamos a ver si no se me cae el motor de audio. Suena muy mal, es que estoy grabando vídeo y tengo este también abierto. Descartar. A ver si va cerrando eso. Va un poquito mejor. Parece que todo suena correcto. Vamos a ver alguna pista, escuchar alguna por separado. Pues muy bien, me he exportado esto cojonudamente. Ya tengo la canción exportada en Keywall, lista para la mezcla y masterización del tema. Pues bueno, ahora qué más, ahora nos faltaba el MIDI. Os quería enseñar el tema de los dos archivos MIDI diferentes que había guardado. El uno, ¿os acordáis que era el de las 4 o 5 pistas? Pues ya veréis lo que pasa cuando lo meto aquí. Es un solo archivo, pero me genera todas estas pistas. Ya me tendría que poner a ver lo que es cada una, porque esto no va con SoundPhones. No me carga SoundPhones por defecto. A veces es una cosa que hace mejor el MMS, que cuando le metes cualquier archivo MIDI, pues te carga la SoundPhones por defecto. Y este, pues por lo menos yo no sé cómo hacérselo eso. Pues bueno, ese archivo, como ves, me ha cargado todo esto. Me imagino que algunos son el MIDI incluso de los ritmos, y esto se ve claramente que es la guitarra, el bajo. Bueno, pues veis, un archivo, pero que al importarlo se traduce en todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pistas. Vamos a ir eliminando. ¿Esto qué es? Sí, esto es MIDI también. Es que no miro un huevo con esta pantalla pequeña. Tengo que ampliar para saber, que no quiero cargarme el audio. Aunque no pasa nada, porque esto lo estoy haciendo solo para este pseudo tutorial de exportar pistas de LMMS y luego importarlas en otro DAW, en este caso pues en el Keywall, que es el que utilizo yo para la mezcla. Ya habéis visto cómo he importado el audio perfectamente, suena bien, incluso está listo para la mezcla. He importado el MIDI también, por si quiero trabajar el MIDI. Por ejemplo, los bombos, coger ahora, abrir el Sitala y coger la pista donde tengo el bombo y meterle otro bombo con el Sitala, podría. Y bueno, mientras voy borrando pistas, os voy entreteniendo. Esto hay una forma más rápida, creo, de hacerlo, pero estoy así en plan hormiga. A ver, eliminar pista, ahora listo. Pues bueno, ahora lo otro,
El otro archivo que hice es aquel que os acordáis que borré todas las pistas menos una y solo me quedó esta pista, ¿no? Pues bueno, ya veréis para qué quiero esta pista. Uy, he dado donde no debía. Ya se me va a abrir el Brave y me la va a liar muy pardo. Ciérrate, por favor. Sí, vale. Ahora, volvamos. Eso. Pues ahora habíamos quedado en la pista de MIDI única. Esta, que había borrado todas menos esta. Y esa para que la quería, pues ahora os lo enseño. Aunque bueno, no lo hice de la forma adecuada. Ah, y de todas formas me ha escupido más de las que pensaba. Tendría que haber borrado también todas las del editor de ritmo, porque estas de aquí son del editor de ritmo y están vacías. Me toca borrar de nuevo. Vamos a ver si estas por lo menos las borro ya de tirón. Esto fue culpa mía y bueno, una prueba porque no sabía realmente lo que podía suceder, ¿no? A la hora de exportar el MIDI, si las otras pistas del editor de ritmo, pues si me las iba a guardar o no también. Y veo que me las ha guardado, pero como pistas vacías. Así que sé que la próxima que quiero hacer una de dejar así solo esta pista, las del editor de ritmo, me las tengo que cargar también. Y bueno, detalles. Entonces ya tenemos la pista aquí de MIDI. Pues muy bien. Entonces me voy aquí a los instrumentos VST. Me busco mi amigo el Dune. Lo suelto para aquí. Le digo OK. Bueno. Está lentito. Ya lo conseguí. Bien. Ahora que ya tengo el Dune aquí, pues voy a bajarme esta pista para aquí, mejor. Pongo el Dune en solo, abro Dune y bueno, pues vamos a buscar algunos sonidos. Liz, vamos a buscar Liz. Este sonido está bien. Pues bueno, ahora os acordáis que había importado esa pista MIDI. Pues veréis lo que hace. ¿Oh? ¿A dónde se me ha ido? ¿Me desapareció la pista de Dune? ¿Por qué? Bueno, da igual. Solo escogerla y volverla a soltar. Y ahí va. Oh, qué pena. No me va a dejar que suene esto. No sé si con otro sintetizador menos pesado. Vamos a ver. Es que me han vuelto a salir todas estas pistas. No sé por qué se me borró lo que tenía en el Dune puesto. Eliminar 7 pistas. Vamos a ver el surge, a ver si me carga menos. Es que el Dune para este ordenador es mucho Dune, ya no lo soporta. El surge creo que es algo más ligero.
Dejo este solo. Bueno, se me ha caído el audio de nuevo, pero por lo menos me ha dejado disfrutar algo. Habéis visto, ¿no? Ay, mira a dónde se me vino a parar al final el otro, aquí adelante. Pues bueno, ya está. Habéis visto, ¿no? Ha sido cojonudo. He importado las pistas en audio, he importado dos archivos MIDI diferentes. Y bueno, los puedo utilizar aquí, ahora podría jugar, ahora cojo aquí en Edit, me voy a dividir y ahora de repente corto esto por aquí y de repente de aquí para abajo o de aquí en adelante puedo empezar a hacer esto completamente nuevo, con las líneas del MIDI todo completo de la canción. Y bueno, pues ya veis que es bastante sencillo. En el MMS pues exportar tanto el audio como el MIDI, tanto en una única pista como por pistas individuales, y el MIDI también. Y luego cómo se puede eso que exportas, esas pistas de audio y esas pistas de MIDI, cómo se pueden importar en otro DAW. En este caso ha sido pues mi favorito después del MMS, que es el amigo Keywall. Y con el MMS me despido. Espero que os haya servido y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, preguntar en los comentarios o por donde podáis. Un saludo.